Conquistadores, dice Ciro, nos imponían el dios del miedo. ¿Cuánto cae en las cosas que están pasando en este momento? Yo armé la columna de hoy en línea también con un artículo que estoy terminando de escribir y que seguramente se publicará mañana. Que arranca con... Perdón, ¿en dónde, Julián? Decí en dónde. Nacionalipopular.com. La Nacan Pop. Todas las semanas escribo un articulito para ellos. Winston Churchill, quien fuera primer ministro británico, manifestó lo siguiente: no dejen que Argentina sea una potencia, arrastrará tras de sí todo América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo, los antipolítica, y una democracia controlable donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Lógicamente nosotros sabemos que uno de los mecanismos de dominación por parte del imperialismo fue el endeudamiento, el mecanismo de endeudar, como lo hacen a través de algunos cipayos, los vendepatria, ¿no? Los que reciben las comisiones, los favoritismos a cambio de entregar a la patria. Bueno, el Fondo Monetario Internacional, siendo el punto de hoy, fue creado en 1940 como una herramienta de dominación norteamericana. Ahora, en ese momento en la Argentina estaba Perón, y Perón sabía absolutamente esta relación, por lo tanto Argentina ni siquiera había pedido la membresía de incorporación al organismo. Pero claro, vino planificado desde el imperialismo anglosajón el derrocamiento del gobierno de Perón en 1955, y fíjense lo que es otra frase de Winston Churchill, que dice: la caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Y las fuerzas del imperio inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso en vida, ni tampoco después de muerto. Bueno, así Argentina vuelve a... bueno, en 1956 Argentina se incorpora al Fondo Monetario Internacional y comienza ahí una saga de endeudamiento de 45 años hasta el año 2001. Todo eso, todo ese periodo de 45 años fueron 10 mil millones de dólares, un poco menos, que los pagó enteros el gobierno de Néstor Kirchner en el año 2005. Y la verdad es que nosotros pensábamos que nunca más iba a volver íbamos a volver a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Ahí, a partir de ese momento, hemos recuperado la independencia económica y la soberanía política. Y digo esto porque en todo lo anterior a la explosión del 2001, en estas décadas anteriores, el Fondo Monetario Internacional como acreedor, que es lo que hacía, nos imponía recetas de política económica, nos obligaba a ajustar, a recortar la inversión asignada a inversión social. ¿Para qué? Y porque nos tienen que pagar a nosotros, decía. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, cuando baja la inversión social, cuando baja el gasto público, baja la actividad. ¿Y qué pasa cuando baja la actividad? Baja la recaudación del Estado. O sea que el problema fiscal, en realidad, no se solucionaba, sino que se empeoraba. Pero bueno, es un mecanismo muy perverso que no habíamos solucionado para siempre. De hecho, una tira de Clemente, ¿se acuerdan? Clemente, el personaje de Caloi,
no sé, esta tira debería ser del año 2008, 9, 10, por ahí. Dice Clemente, hablándole al lector, ¿no? Dice, ¿vio que las grandes potencias quieren meternos al FMI de nuevo? ¿Se imagina otra vez la jeta de Rodrigo Rato, las visitas de Anup Singh, las misiones del fondo, las cartas de intención, las recetas, la teoría del derrame? Bueno, la teoría del derrame, dice Clemente, aquí dio resultado. Todavía seguimos derramando lágrimas. Y, digamos, esto tiene que ver con que se utilizaron una cantidad gigantesca de nuestros recursos propios, es decir, de lo que el Estado recauda de los impuestos, para, en vez de financiar inversión social, transporte, turismo, salud, educación, obra pública, vivienda, alcantarillado, desarrollo, no había que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Bueno, cuando gana la elección presidencial Macri, creo que todos nosotros sabíamos que el destino era que volveríamos al Fondo Monetario Internacional. Bueno, así fue, y fue de una manera muy perversa, incluso al extremo, ¿no? Porque primero se armó la deuda con el sector privado, y después se montó esa excusa de no me prestaron más plata, entonces tuve que ir al fondo. Bueno, Argentina estaba totalmente desendeudada en el año 2015, nuestra deuda externa en moneda extranjera era de apenas el 11% de nuestro PBI, y el endeudamiento de Macri nos llevó a una situación de cesación de pagos, y dijimos, la deuda de 45 años, de 1956 al 2001, había sido 10.000 millones de dólares, y Macri en tan solo un año y medio generó una deuda con el fondo de 55.000 millones de dólares, de lo cual entraron 45.000 millones de dólares. Bueno, en este momento estamos, y además de tener que repudiar, digo esto y termino, además de tener que repudiar en la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento y el no respeto de nuestra propia Constitución, que requiere que pase la deuda externa, pase por el Congreso, además mostrando sus efectos sobre la balanza de pagos, además también incumpliendo con el estatuto del fondo, del propio Fondo Monetario Internacional, que impide prestarle a un país en situación de deuda insostenible como tenía Argentina, y para formación de activos externos, o sea, fuga de capitales financieros, saqueo permanente, bueno, en todo eso lo tenemos que hacer. Pero mientras tanto, en este patear la pelota para adelante, hicimos el acuerdo de que tenemos ahí la auditoría cada 3 meses del Fondo Monetario Internacional, que nos va prestando la plata para pagarles cada vencimiento. La verdad que será una tortura mientras tanto, pero ahí tenemos un alivio, que en los mercados bajó el dólar ilegal y subieron nuestras acciones. Así que hay que seguir peleando, compañeros.